Bueno, en el medio de este quilombo del Hotel de los Famosos, esto que pasó acá, también ayer vimos al aire la ida de Abigail Pereira. Tremendo. De pronto, Abigail Pereira se fue a la miércoles. ¿Qué pasó? Nadie entiende por qué. Por el tercer día se fue del hotel, la estaban buscando. ¿Dónde está Abigail? Se fue. Se marchó, se mandó. Otra la, que Leo García. La gran Leo García. Desapareció, mirá. Huéspedes, staff. Los esperamos en el living. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Buenas. Está staff, están los huéspedes también. Falta Abigail, que decidió no participar. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? No sabemos. Ahora vamos a enterarnos qué es lo que está sucediendo con ella, pero bueno, les queríamos contar eso. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Abigail. Sí, no eso. Queremos saber. Nos hemos ido de esta. Yo les quiero decir una cosa. Está su cama impecable y la valija casi hecha. O sea, para mí se está yendo. No. Les quiero decir. Miren. Miren la cama. A ver. Sí. Y está su valijita hecha. Se va. Se va. Se va, ¿no? Sí, para mí sí. Bueno, se va. Igual, chicos, ¿no se dieron cuenta? ¿Estaba mal? Sí. Ella, para mí, se siente discriminada en algo. Bueno, lo que decís, ¿cómo sabes? No sé, me parece... O no incluida. Eso quiero decir. Lo que le decía es que qué pena, porque desde acá cero animosidad de eso nosotros. Se marchó de repente Abigail. Tremendo. Se fue anoche. Anoche de la nada se retiró. Y nadie entiende nada. Y bueno, hemos tratado de contactarnos con ella. Nadie, ella no contesta. Y nos contaba Virginia que desde el mes de octubre que no sube nada en sus redes sociales, ¿no? Sí, desaparecía totalmente.